Hola amiguetes, aquí Ernie el HD y mirad, estamos en una aplicación nueva, un nuevo juego que ha salido con motivo del estreno de la segunda parte de la trilogía del Hobbit, de la desolación de Smaug, y es la huida en los barriles. Ojo, que este minijuego, este juego, contiene cierto spoiler de cómo va a ser esta escena en la película que, bueno, que veremos en apenas 12, 11 días o algo así, ¿no? Crea. Menos de 2 semanas, vamos. Así que nada, vamos a echar un vistazo. Vamos a jugarlo y a ver qué nos muestra este juego, ¿de acuerdo? Bueno, aquí tenemos jugar opciones y demás. Opciones. He estado antes haciendo una prueba, he bajado un poco el volumen, no sé cómo quedará. Espero que bien, si no subiré más mi voz. Calidad de los gráficos, genial, para que sea la más alta posible. Bueno, tema de controles, muévete hacia la izquierda y la derecha utilizando las teclas de dirección. Haz clic y mantén pulsado el botón izquierdo del ratón para apuntar y suéltalo para disparar. Mantén pulsado el botón derecho del ratón o la Z para hacer zoom, vale. La barra espaciadora para protegerse y la R para reiniciar, supongo, ¿no? Cuando te quedes atascado, perfecto. Y clasificación, pues bueno, aquí clasificación mundial, supongo, de la gente jugando y demás. Bueno, en fin, vamos a jugar nosotros a ver qué tal. Venga, jugamos. A ver, completa más misiones para conseguir más bonus. El bonus, bueno, de tirador, ¿no? Será el. Vale, no, ok, que al completar estas misiones me da más bonus de puntuación. Una misión en la de tirador termina tu huida con una precisión de al menos un 50% tirando con tu arco. O también hábil esquivando flechas, que es escapar sin que te den al menos 15 flechas. Vale, me tienen que dar menos de 15. Y gran compañero que ayude a tres compañeros en tu vida. Perfecto, pues venga, vamos a jugar. Ahí están los enanos, huyendo, cayendo de las cavernas de Thranduil. A ver, moverse. Sí. Ah, perfecto. Bueno, como veis, yo llevo a Kili, ¿veis ahí? Aquí estoy remando, moviéndome, ¿vale? Qué raro, no podía haber llevado otro enano, no. Tengo que llevar al menos enano de todos. En fin. Bueno, ahí salimos ya. Moverse, cuidado con los rápidos. Ojo, ojo, ya me han dado un golpe. He volteado un poco. Por ahí estaba Legolas, saltando de un lado al otro. Bueno, ahí hay orcos. Como parecía, ¿no? Legolas se los ha limpiado a todos. Hay una poción de vida. No sé si la ha cogido, pero mira, ahí hace. Aparición Tauriel, que nos quita esos dos orcos. Ah, bueno, sí que sí que he cogido la puntuación. Vale, barra espaciadora para protegerse. Ok, me agacho así. Vale, pero se disparaba con. Ay, 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 ay. Perfecto, perfecto. Vale, a lo mejor no tenía que haber disparado todavía porque no me lo han explicado dentro del juego, se ve, pero como lo he visto en las opciones, pues oye, yo he disparado ya, qué narices. Cuidado con los rápidos. Uy, va, vamos a bajar. A ver, que vaya esquivando un poquito. Ahí se me pegó, se me pegó. Más elfos, ¿no? O Tauriel o Legolas. Ambos podrían ser, ambos salía por ahí. Ah, intentaba cogernos, pero no ha podido. La corriente es muy rápida. Bueno, ahora sí nos explica lo de disparar, de acuerdo. Vale. Aquí hay otra poción, aunque bueno, tengo la vida a tope. Ahí hay un orco. Algo he visto ahí. Ah, me lo he perdido de vista. De hecho. Vale, se ve que he matado a uno que estaba más lejos. Me mandó una flecha. Otra, de hecho. ¿Pero qué pasa aquí? Esta poción. Vale, la he cogido, me ha regenerado un poquito, tampoco mucho. Cuidado con la vida. Bueno, me estoy pegando a las rocas, me estoy quitando vida. Oye, no es tan fácil como pueda parecer, ¿eh? ¡Oh! Coño, parece Azog. O un orco en sí. Ah, vale, clic, clic. Vale. Ah, me están dando. Ay, que me he quedado atascado. No.
Vamos ahí tirando flecha. Vale, venga. Rema, 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 que me quedo atrás. Uy, por ahí no sé si sería un atajo o qué, pero bueno, la corriente me lleva por aquí. Uf, muchos orcos. Oh, he quitado aquel que llevaba mi compi. Mierda, me puedo asaltar otro. Vamos, vamos, vamos. Clic, 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 clic. Uf, fijaros, se oyen ya los latidos. Tengo poquita vida. Viene una poción justo cuando más la necesito y me la pego yo. Vamos, chicos, quedáis atascados. Uf, vaya, toma golpe. Pues yo creo que una flechita más y me matan, ¿eh? Cuidado. No, vale. El problema es que ahora me tire flechas desde detrás. Ese es el problema. Voy a cubrirme. Uf. Voy a cubrirme hasta coger la poción esta. ¡Oh! Me han matado, no podía escapar, menos 500. Ah, vale, me han quitado puntuación. Pero sigo, sigo la partida. Okay. Madre mía, pero estos que van tirando tanto. Mírame la vida. Estoy otra vez como hace un momento. Madre mía, qué locura. Aquí, aquí hay una poción. Rema, 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 rema. Una cascada por debajo. Vale, es un elfo. ¡Ay, una poción! No la vi, no la vi, qué tonto. Ah, aquel no llega a darle. ¡Oh, Dios! Justo aquel que no llega a darle cae encima de mí. Vale. Bueno, bueno, me han tirado otra flecha. No sé ni quién. Me agacho. Me cae otro desde el árbol. Madre mía, qué locura. Qué locura. Voy a agacharme un poco. Están tirando muchísimas flechas. Se han quedado, de hecho. Yo sigo. Vale, parece que ya vamos a escapar. Uf. Uf, misión completadas todas. Uf, pero mirar, ahí Legolas y Tauriel nos ven cómo nos vamos. Y consiguió escapar. A duras penas, a duras penas, pero bueno, más o menos sí. Uf, uf, uf. Bueno, ahí estarían todas las misiones. Puntuación final, 9725. Bien, bien. Ahora, por guardo mi puntuación, venga. Iniciar sesión en Facebook, nada, no hace falta. ¿Para qué? Ah, vale, que hay que iniciar sesión en Facebook para que se guarde. Bueno, bueno, pues nada, no pasa nada. Bueno, amigos, pues mira, esta era la aplicación, el jueguecillo que quería enseñaros, ¿de acuerdo? La huida de los barriles. Aquí la tenéis, este es el enlace para jugarlo en castellano. Yo igualmente lo dejaré en la descripción. Para jugarlo en castellano simplemente es la etiqueta esta de aquí de ES, ¿de acuerdo? Si lo ponéis en inglés, pues... Si ponéis EN, será en inglés, FR francés, etcétera, etcétera. Así que nada, bueno, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente video. Un saludo de Ernie LHD. Hasta la próxima.